901-7040. Los mejores en transmisiones. Transmisiones Esquivel. Ven a El Florido y sorpréndete con las ofertas de verano. Plátano portalimón, $15.90 el kilo. Galletas Emperador Variedad, $7.90. Bolillo, $2.90 la pieza. ¡Qué barato! Contribuir al mejoramiento de las familias es contribuir al engrandecimiento de la nación. ¡Vivan las familias! Soy el padre Francisco Landa y los invito a ver el programa Hablando en Familia todos los martes de 10:30 a 11:00 de la mañana. ¿Ya viste lo complejo que son los planes y promociones que ofrecen las otras compañías celulares? En Easy, solo para nuestros clientes tenemos un solo plan, Easy Móvil. El plan que por solo 250 pesos al mes te da datos, llamadas y SMS ilimitados. Así de fácil. Esto no es una promoción. Esto es el nuevo Easy Móvil. CNR Noticias. En vivo desde Rosarito. Tijuana. Tecate. Ensenada. Y Mexicali. Cubriendo Baja California. CNR Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como siempre, gracias por sintonizarnos, transmitiendo totalmente en vivo desde el foro principal de CNR Televisión. Recuerde que estamos por televisión, canal 73 y canal 66.3, una imagen de Mexicali. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo Mexicali, Ensenada, Tijuana, Tecate y, por supuesto, Playas de Rosarito, totalmente en vivo y también a través de redes sociales. Aunque no transmitimos todos los días a través de redes sociales, sí transmitimos por televisión a través de Easy y en antena aérea en la ciudad de Mexicali. Saludos a mis compañeros de Mexicali, de Tecate, de Ensenada y, por supuesto, mi compañero de Tachiro, que en unos minutos más va a transmitir desde las 8 de la mañana desde la ciudad de Tecate, Tijuana y, por supuesto, Playa de Rosarito. Felipe Prado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por cierto, nuestro compañero, el doctor Jorge Luis Quiñones, anda, ya debe estar llegando a la ciudad de Obregón, en el estado de Sonora. Seguramente en este trayecto nos mandará o nos enviará algunas imágenes. Saludos, doctor Quiñones, que nos está viendo en este momento. Felipe Prado, muy buenas tardes. Noche, 7:31. Hola, ¿qué tal, licenciado Mauro Rivera? Igual a todo el público, muy buenas noches, al público de CNR Televisión y, como siempre, la información objetiva y oportuna de la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito. Bueno, si usted me lo permite, un adelanto. Claro. Le comento que hay algunos pues conductores que son irresponsables y pudieran provocar un accidente severo en la carretera. Le voy a platicar por qué más adelante, precisamente aquí en el Boulevard Benito Juárez, y también tenemos algunas notas de la ciudad de Tijuana. Perfecto, muy bien, Felipe, en unos minutos más. Le quiero comentar a todos ustedes que hace unos días, en CNR Noticias, durante los 17 años que tenemos, en este año cumplimos 18 años de estar al aire, pero uno de los programas que ha sido punta de lanza para impulsar a algunos artistas, hemos vivido y hemos convivido con muchos de ellos. Agustín Villegas, que le mando un gran abrazo a su familia y una pronta recuperación. Hace unos días usted supo, por medio de algún medio de comunicación, de que había fallecido. Le comento porque la familia nos había comentado, incluso platicaba con algunos de ellos, de que murió por un infarto al corazón, pero no es así, mire. Hace unos días se está empezando a salir un video que la fiscalía solicitó a los moradores de este predio. Agustín es el que entra, es el que golpearon. Entonces no murió a causa de un infarto, como comentaron, es a causa de estos golpes que fue motivo por parte de sus familiares. Una golpiza que le propinaron los sobrinos de la esposa de Agustín, mismos que estaban en disputa con ellos por un predio. No es infarto a corazón. Pero ¿quién es Agustín Villegas? Para los ciudadanos
para la comunidad de Tijuana, sobre todo, y la comunidad de la zona costa, incluyendo la ciudad de Rosarito y seguramente Ensenada. Agustín Villegas es uno de los músicos muy reconocidos en el ámbito, sobre todo, de aquellos tiempos de la música que quedó para quedarse, como dice Daniel Vázquez en su programa. Y quiero que vean este video primeramente para recordar para aquellas nuevas generaciones quién fue Agustín Villegas, a quién fue al que golpearon, para que vean que es una persona que relativamente vivía una vida tranquila. Escuche esto. La música romántica se encuentra de luto tras la muerte de Agustín Villegas, vocalista de Los Solitarios, tras fallecer de un paro respiratorio, dieron a conocer sus familiares y amigos. El vocalista original del grupo, considerado como el símbolo romántico de México, murió a la edad de 69 años en la ciudad de Tijuana. Fue en el año de 1962 y principios de 1963 cuando Agustín Villegas fortaleció al naciente grupo musical formado por los integrantes Rogelio Piqui, Armando, Daniel y Pablo Valdés. Ya se va y no volverá. Es mejor que ella no vuelva más. Sola irá y yo no vuelvo a amar. Fue traición de amor que no perdonará. Nuestro amor fue pasión. Jamás creí que tú te fueras más. Los Solitarios en poco tiempo colocaron éxitos indiscutibles como Sufrir en 1969, Amores para ti 1970, Nada de tu amor 1972, Hay cosas inolvidables 1975. Estos pronto ocuparon los primeros lugares en México y América Latina. De la mano de Agustín Villegas y un comprometido equipo, en 47 años Los Solitarios consiguieron todos los reconocimientos y premios por parte de la crítica especializada. En esta vida llorar es mi destino hasta el morir. Con un estilo particular de Agustín Villegas, Los Solitarios obtuvieron varios discos de oro por las altas ventas y hasta la fecha han grabado más de 22 LPs. En la cumbre del éxito, el grupo, ya llamado el símbolo romántico de México, tomó parte en la filmación de 4 películas: Las Musiqueras, Preso sin Culpa, Contrabando del Paso y La Silla Vacía. Hoy que me encuentro tan solo, así me doy cuenta del grande cariño que tuve por ti. Hoy, recordando el pasado, viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz. Voy caminando sin rumbo. Le comento todo esto porque hace 3 meses, cuando se llevó a cabo todos estos hechos, la familia recibió el cuerpo con un certificado de defunción. La causa determinante de la muerte fue paro miocardio, pero este paro miocardio fue secundario precisamente a estos golpes, esta golpiza que le propinaron los sobrinos. Le comento con todo esto porque ya la fiscalía está retomando y ya seguramente pronto se van a liberar algunas órdenes de detención, ya están integrando estos expedientes. Y le comento con todo esto porque, vea, una persona de 70 y tantos años, que es la persona que va ingresando con la finalidad de proteger la integridad de su esposa que estaban agrediendo, pero vea cómo lo empuja la persona robusta y también cómo golpea a Agustín. Lamentablemente estos hechos ocurrieron en la colonia Alemán, en el mar Mediterráneo, y los testigos de este lugar, hay un almacén muy cerca de este lugar, un almacén de valores Tecnoval, comentaron de que escucharon los gritos y los golpes hacia Agustín Villegas. Muy lamentable todo este hecho porque son personas de la tercera edad. ¿Qué sucede cuando una persona golpea a una persona que no tiene la capacidad para poder defenderse? Esta figura delictiva se agrava,
se pone más grave, vamos a cambiarle la terminología, se agrava. La conducta punible que realizan los sujetos se agrava por las lesiones inferidas a una persona que no tiene en ese momento forma de defenderse por la edad, por la incapacidad y por algunas cuestiones que el legislador seguramente va a estar revisando. Pero le comento con todo esto, es Villegas, la verdad que Agustín era reconocido por ser el vocalista y compositor de la agrupación Los Solitarios. Usted seguramente escuchó el fondo de la canción Cómo Sufrir, que fue la que impactó, obtuvo muchos premios. Su trabajo en esta banda, Los Solitarios, lo llevaron a ser reconocidos como el símbolo romántico de México, identificado en el sur de California, en México, y siendo uno de los grupos más importantes de América Latina. Le comento con todo esto, a 3 meses de su muerte, de esta manera, vea, él abrió la puerta, ellos están defendiendo a las personas, que él fue a buscarlos, que él fue a inquirirlos, pero es una persona que a fin de cuentas estaba defendiendo el honor de sus esposas. Vea cómo camina. A ver, ustedes, y la señora se pone enfrente, ¿y qué sucede con esta persona? Golpea a la señora, golpea al señor que en vida llevar ya el nombre de Agustín Villegas y fallece. Entonces cambia toda esta situación de lo que se había comentado inicialmente. Y la verdad, cómo hay gente en la calle, cómo hay gente a veces trastornada. Hace unos días le presentamos este video que también se hizo viral, donde este sujeto, nomás porque se estacionaron enfrente de su domicilio, sacó el coraje, las palabras antisonantes, déspota, y esta persona, la verdad, definitivamente debe de ser juzgada por los daños que le ocasionó al vehículo, por la manera violenta que se llevó a cabo. Creo que tú también lo viste, ¿no, Felipe? Así es, algo totalmente impactante, licenciado, y como usted bien dice, hay gente que, bueno, imagínese usted que se topara con un tipo de estos que estuviera armado. Se han dado casos en la vía pública donde si alguien se le atraviesa a un conductor y saca la pistola, lo anda matando. Hoy en día la violencia está en todos lados y, bueno, ve esta conducta tan, muy mal por parte de este tipo. Y luego las palabras antisonantes, quien quería, ¿no? Así, o sea, es dueño de la verdad el señor, dueño de la calle, así dueño es, de sus acciones. Y vaya, la autoridad, comentan que no llegó al lugar. Posteriormente se hizo viral y ya intervino la fiscalía, ya está solicitando la comparecencia, el señor ya presentó su abogado. Le comento con todo esto porque al fin de cuentas se requiere, pues, que también los ciudadanos denuncian. Y qué bien que está este video, la mejor herramienta que usted puede tener hoy en día, la mejor herramienta, olvídese del código, olvídese de las leyes, es el video que usted grabe a través de un teléfono, de un aparato electrónico, de una cámara, porque usted tiene la evidencia. Con el nuevo sistema de justicia penal, se agrega a la integración de esa carpeta de investigación y sumamente importante para poder justificar su punto de vista, los hechos y sobre todo la probable responsabilidad del sujeto activo. Así, licenciado, como usted bien dice, aquí hay que argumentar algo, hay que investigar a este tipo, porque imagínese usted, bueno, la manera como se comporta, ¿qué más no hizo en el pasado? ¿A quién más no agredió? Quizá este hombre haya sido, pues, que haya ocasionado alguna lesión, algún vecino, no sé, digo, son gente que son de mala conducta, y ojalá que este video, en la carpeta de investigación que se llegara a abrir, pues se le investigue a fondo este tipo, porque sí, es peligroso. Imagínese tener un vecino de esta magnitud, lo peligroso que ha de representar tener un vecino de esa magnitud. Vámonos a Valle de las Flores, ¿no? Nuestro compañero Jesús Aguilar. Vamos a adelantar poco el video para que no se vean algunas palabras por ahí que estaba comentando. Otro hecho violento. Escucha esto. Carlos, espero que me vayan a compartir esta transmisión en vivo y poderles llevar Valle de las Flores sobre la calle Gladiola, donde pues lamentablemente una mujer fue fallecida por arma de fuego. Es la información que tenemos al momento, donde también un hombre resultó lesionado por arma de fuego. Como pueden observar ustedes, ya las autoridades por parte de la Fiscalía General del Estado se encuentra aquí en el lugar de los hechos. Quienes ya peritos criminalistas se encuentran dentro de la escena del crimen realizando las investigaciones correspondientes sobre este homicidio ocurrido hace algunos minutos aquí en la ciudad de Tijuana. Otro hecho simultáneo se registró allá en el fraccionamiento Palma Real, donde un hombre resultó lesionado por arma de fuego. Un día bastante violento, donde el día de ayer también se registraron por lo menos
5 homicidios y 7 personas de fuego en distintas partes de la ciudad de Tijuana. Repito, es colonia Valle de las Flores, calle Gladiola, donde se registró este homicidio en contra de una mujer de aproximadamente 30 años de edad. Ya las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando las investigaciones correspondientes para posteriormente hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a Servicio Médico Forense. Aquí estaremos al pendiente de más noticias que ocurran en la ciudad de Tijuana. Cualquier cosa se lo estaremos informando a todos ustedes. Muy buenas noches, informó Jesús. De nueva cuenta, un agente de la Policía Municipal de la ciudad de Tijuana es atacado en lo que es el cañón del Sainz, de acuerdo a la información que se tiene sobre este aspecto. El tema de la inseguridad es un tema que definitivamente no lo han bajado, es un tema complicado, peligroso, de cierta manera. Tecate, ya vemos, ha subido de una manera considerable los hechos violentos a la luz del día, y sobre todo en las zonas céntricas, igual que la ciudad de Tijuana. Ensenada y Rosarito tienden no a estar a la baja en los hechos delictivos, pero sí tienden en la manera de mantenerse. Es un tema complicado porque definitivamente son bastantes grupos delictivos que están azotando en la ciudad. Y vamos a agregarle, regresamos la toma. Por favor, gracias, transmitiendo totalmente en vivo. Nuestro compañero doctor Jorge Luis Quiñones, para quien nos pregunta en este momento, sigue avanzando a su ciudad natal, a Sonora, va a Obregón directamente, va a un tema personal, va a apoyar a un familiar. El doctor siempre apoyando a la familia, y me da mucho gusto que parte de su tiempo lo dedica a este efecto. Ojalá que le vaya muy bien. Lo tendremos ya la próxima semana, pero la información no se detiene, y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta dinámica. No estamos todos los días, estamos martes y jueves. Ya vamos a cumplir 18 años de estar al aire. 18 años ya pesa, de estar todos los días dando información, ordenando, coordinando lo que es el canal. No solamente es un noticiero, y a veces es pesadito de estar todos los días, entonces nos damos un tiempo también para retomar vigor, alimentarse un poquito más en vitaminas y en tiempo saludable, y sobre todo en compañía de familia, para retomar de nueva cuenta toda la semana. Pero ahorita estamos haciendo espacios de martes y jueves para estar en contacto con todos ustedes, en compañía del doctor Quiñones y de nuestro compañero Felipe Prado, y nuestros compañeros en Tijuana, Ociel Quiñones al 100, trabajando, José Pérez en Playas de Rosarito al 100, igual que Felipe Prado, y de la misma dinámica, Tachiro en la ciudad de Tecate, Jorge Díaz en Ensenada, y Lamberto Gutiérrez Peralta allá en Mexicali también, con todo lo que se puede, con esa buena actitud. Oye, lo que no puedo entender, vemos tanta violencia, ¿no? Vemos hechos violentos, ¿cómo se les ocurre a padres de familia, no sé usted qué piensa, a padres de familia exponer a sus hijos para cruzar Estados Unidos? No le permitieron un espacio porque no se permite, bajó a la niña, vean, bajó la criatura para que se le pusiera enfrente al vehículo y le cediera el espacio. Mire, vean, una criatura de tan solo 11 años de edad, 12 cuando mucho, la expuso. Vámonos, mija, bájese, mija, póngase enfrente del carro y no deje que el carro avance para poderme meter yo a la línea. ¿Cómo es posible todo esto, no? A veces son temas que no los entendemos, que no podemos aterrizar a veces un concepto, una opinión definida, porque no sé si el cerebro es muy pequeño de las personas, que son más importantes los valores materiales que la salud o que la vida de las personas, y mucho más cuando se trate de sus hijos. 7:47 y lamentable hecho. Escuche el audio. Vente, ¿verdad? A checar, y luego no sé a qué se baja la muchachita. No manches, se me va a atravesar aquí enfrente, en serio. Va a poner a su hija enfrente para pasar. ¡Qué vergüenza! En serio, qué vergüenza. En serio. ¿Ese es el ejemplo que le das a tu hija? ¿Es el ejemplo? Estamos uno y uno, y bien si te metes. Estamos uno y uno, y vienes y te metes. ¿Es el ejemplo que le das? ¿Es el ejemplo que le das? El ejemplo que tú le das también, que no me estamos das uno y uno. Yo dejé pasar a él. Estamos uno y uno. Yo dejé pasar a él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo ves, Felipe? Exponer, y de hecho debe haber elementos policíacos, pero que independientemente que exista o no haya elementos policíacos, ¿cómo exponer a una criatura a que se interponga en un trayecto, en un camino, en un vehículo, nomás porque se me ocurrió o porque quiero incursionar a la línea?
Felipe. Así es. Bueno, como usted lo comentó al principio en la pasada nota, qué tan importante hoy en día es grabar, qué tan importante es tener la evidencia de los hechos. Y esto es lo que saca a flote a este tipo de gente gandalla, vaya. Es gente que siempre, pues, olvidando que hoy en día las redes sociales y que los teléfonos, el video, los puede sacar a la luz pública. Y al final de cuentas, licenciado, pues el público va... Ya vimos al señor este, ya vimos al señor que, porque se estacionaron enfrente de su casa, vea la actitud. No toda la gente razona posiblemente como usted o como muchas de las personas que usted quisiera que fueran elocuentes. Tenemos este tema, que ahí es muy evidente. Pero vámonos a la tortería El Diamante, por favor, con mi amigo Juan Estrada. Adelante. 3, 2. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nos encontramos en lo que es la tortería El Diamante número 2. Les recuerdo el número telefónico 661-612-9143. Y precisamente ando buscando a mi amigo Juan Estrada, que seguramente ha de estar aquí, Juanito Estrada. Estamos precisamente... Juanito, ¿cómo estás? Pásale, por favor, Juan. Ahora me toca saludarlo. Juanito, me da gusto saludarlo, venga, acompáñame un poquito para acá. ¿Cuántos años ya en la tortillería? Pues tenemos prácticamente toda una vida. Yo desde que tengo 6 años estoy aquí, tengo 47, imagínense. Yo nací prácticamente en una tortillería. Yo soy de tercera generación, primero fue mi abuelo, mi padre y ahora yo. Pues, y toda una vida y me gusta mucho mi trabajo. Excelente, muy bien. Bueno, le voy a pedir a mi compañero que se venga de este lado para nosotros incursionar a aquel lado. Oye, Juanito, ¿y es muy difícil hacer tortillas? No. A ver, cuídeme eso. No es muy difícil. Véngase, no. Vamos a entrarle. Le entramos, véngase. Ah, no, adelante. Vamos a ver, es cierto. No es muy difícil, la masa está fácil. A ver, ¿qué es lo que hace? Oye, Lupita, gusto saludarla, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarla. Chambeando. Echándole ganas. A ver, ¿qué es lo que hace primero? A ver, platíqueme. Primero, el nixtamal. Ajá. El nixtamal. Ajá, perfecto. Aquí está el nixtamal. Llega, se lava, la batidora. Y esta es la masa. Esta es una masa que es para tortilla. La que está de este lado, esta que está aquí, es para tamales. Sí. Este es un molino especialmente para masa de tamal. Este es para la masa de maíz. Es el proceso tradicional, licenciado. Nosotros no utilizamos otra cosa que no sea natural, siempre buscando la manera de cómo cuidar a nuestra clientela. Excelente, ¿no? Y está mal bueno. Y por cierto, tan riquísima la tortilla. Hace ratito nos comimos una con queso. A ver, vamos viendo. O sea, está la lumbre, está la flama y está la tortilla cociéndose. O sea, ahí se ve, ahí sale la flama, mira. Es la tortilla de 100% maíz, no lleva conservadores, no lleva nada, es totalmente natural. Lo único que lleva es cal, agua y el maíz. Nomás cal, agua y maíz. Sí, aquí no hay nada de procesos de harinas ni nada de eso. Todo es natural, buscamos, como le vuelvo a repetir, buscamos la manera de cómo nuestra clientela, o sea, cuidarla. O sea, cuidar, ¿ves? Ahora, toda una vida, nosotros aquí en Rosarito, mi abuelo fue el primer tortillero, de ahí fue mi padre, y pues yo, a mí me gustó mucho desde niño este oficio que yo tengo, y lo hago, mis tortillas que yo las hago con mucho cariño, con mucho amor, y me gusta ver, para mí es una gran satisfacción ver cómo la gente se va contenta con el producto que elaboramos, porque todo el producto que se elabora aquí, se elabora primeramente, pues gracias a Dios, ¿no? Y con mucho amor a nuestro trabajo. Vamos a ver el resultado final, la tortilla, cómo sale. Y le quiero comentar, ¿desde aquí nos empieza Juanito a trabajar? Hoy empezamos a la 1:00 a.m. Normalmente yo me quedo todo el día, en ratos voy y me duermo, pero para mí no es trabajo, pero no tanto, licenciado. Es más que nada, como lo voy a repetir, una satisfacción para mí, el ver que mi clientela se va y vuelve porque les gusta la torta. Es un trabajador, mi amigo Juanito. Mira, a ver, Abraham, vamos a entrevistar. Deme chancita. Oiga, ¿cómo se llama? Daisy. Oiga, Daisy, ¿y cuántas tortillas usted genera en un kilo? Pues de 35 a 40 tortillas. Sí, sí. Excelente. Oiga, ¿y le gusta su trabajo? Me encanta, me fascina. Me fascina mi labor,
de compartir con mis compañeros, calidad de patrones, sí me gusta. Ah, sí, mucho, mucho. Tengo mucho que decirle a mi país, pues. Oiga, y yo creo que llega a su casa y ya no come tortillas, ¿no? De tantas que ve. Claro que sí, sí, porque son muy ricas. Sí, para nada, que porque veo bastante, ya no voy a comer, sigo comiendo tortillas. Y que sean del diamante, por supuesto. Del diamante número dos. Oye, Juan, por ejemplo, y en esta temporada, ¿qué es lo que más te concurre la gente? ¿Qué es más lo que te pide? El tamal, el nixtamal. Okay, la masa para tamal, el nixtamal, la tortilla de maíz, tostadas, totopos, pero lo que manda ahorita más es la masa de tamal. ¿La masa? Sí, la masa de tamal. ¿La masa es la que más? Sí, sí, es la que más, más se mueve. El nixtamal igual, pero lo que más se vende es masa para tamal. Tenemos... ¿Ya está preparada para ya está preparada, licenciado. Mire, la masa de tamal lleva un proceso, ¿no? Anteriormente nosotros la vendíamos la pura masa. Ahora la vendemos preparada con todos sus aditivos que lleva, que es la manteca, sal, bueno, todo lo que lleva para hacerla salada y para hacerla de dulce, ya sea piña o fresa. O sea, los ciudadanos más tienen que venir a comprarte la masa, le agregan la carne. Y si ocupan ponerle chile, o ya es todo, le ponen su sazón personal. O sea, ¿sí? Ya tiene los condimentos necesarios. Sí, sí, todo eso lo hemos adquirido, esa experiencia la hemos adquirido a través de pues toda una vida. Anteriormente ninguna tortillería en Rosarito vendía masa para tamal. Nosotros hemos vendido masa para tamal todo el tiempo, desde que yo recuerdo, que yo era niño. Y gracias a Dios aprendí un oficio muy bonito de mi abuelito. Aprendí a picar piedras, aprendí a coser un nixtamal, aprendí a hacer muchas cosas que referente al negocio. Y me encanta mi trabajo. Ahora, como le repito, o sea, somos de tercera generación, es muy importante decirle a la gente que nos apoyen, que somos la gente local de Rosarito. Somos locales, hemos crecido con Rosarito y ante la avalancha de tanto otro servicio que ha llegado, les pedimos que por favor nos ayuden, que nos apoyen comprándonos a todos los comerciantes locales. Hay muchas personas, licenciado, que por lo fácil o por lo práctico se van a los otros servicios, pero no es la misma calidad, con todo respeto a nuestros competidores. Pero no es la misma calidad. Aquí usted se va desde, si usted llega y nos pide la masa como nos la pida, la tortilla, lo que sea, nosotros estamos dispuestos a que se vaya contento aquí, el cliente satisfecho. Y tiene razón, Juan, ¿eh? Consumiendo local ayuda al mercado local, porque todos ellos son trabajadores que viven en Rosarito, que consumen en Rosarito, y no es lo mismo probar una tortilla que se encuentra empaquetada de plástico, que posiblemente pueda tener más de una semana, a consumirlas al día, calentita. Sí, licenciado, más que nada, mire, tantas cosas que hay, ahorita hay muchas enfermedades que se enferma uno del estómago, que es por tanto condimento, tanto conservador, tanto, aquí no, aquí nosotros todo es del modo tradicional. La tortilla lleva únicamente cal, el agua y el maíz. Buscamos que nuestro maíz, lo traemos desde Sinaloa y buscamos la manera de que sea el mejor maíz de primera. No utilizamos harinas de ningún tipo, procuramos hacer las cosas lo mejor que se puede, licenciado. Excelente, muy bien. Mira, le voy a pedir favor, oiga, ¿le gustan estas tortillas? Claro que sí, están muy buenas. ¿Sí, tiene mucho tiempo comprándolas? Ah, sí, ya tengo como... Todo el tiempo, oiga, aquí con Juanito ahí. ¿Están ricas, no? Oh, están muy buenas. ¿Sí lo recomiendas? Claro que sí. Perfecto, hoy un día 24 de diciembre estamos precisamente haciendo este reportaje con nuestro buen amigo Juanito Estrada, que me da mucho gusto saludarlo. Véalo, créalo, es bien complicado encontrarlo. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Mañana ya anda trabajando, ya anda chambeando. A esa hora, todos los días. Y algo, una parte muy fundamental de nosotros aquí en nuestra tortillería, con mi esposa que toda la vida me ha echado la mano. ¿Dónde está Lupita? Aquí está Lupita. A ver, Lupita. Lupita no se esconda, Lupita ya se está escondiendo hace ratito, mire, le voy a poner el micrófono aquí. Lupita, también usted empieza desde qué horas. Ahora empezamos desde la 1 de la mañana para tener un mejor atención al cliente y pues para que estén satisfechos. ¿También tú 1 de la mañana te levantas? Ahora empezamos a esa hora. ¿Y te pone junto con Juanito? Sí, yo empaco y él muele. Vaya, no, pues qué suave, Juanito, un trabajo. Un equipo familiar, con los compañeros y todo.
Y me siento muy orgulloso, licenciado, de tener a mi esposa, porque siempre me apoya, al igual que mis hijos. Entonces, es muy importante. Es a lo que yo me refiero, que apoyen al comerciante local. Somos familias que atendemos negocios. Ayúdenos. Que la verdad, el estar compitiendo con empresas tan grandes es difícil, pero créanos que aquí los atendemos con mucho amor, mucho cariño, y sobre todo que usted va a estar satisfecho al llevarse un producto de calidad. Pues sería. No, pues qué mal le falta, Juanito, ¿no? Juanito, me da mucho gusto saludarte, ¿eh? Igual, la verdad. Vine a visitarte. No viene de Tenía ganas de visitarte, la verdad. Tenía muchas ganas de verte. Y de verte también a Lupita. Excelente reportaje de nuestro maestro, el licenciado Mario Rivera Salgado. A veces me preguntan que cómo le hago para los publireportajes. Ahí la respuesta, mi maestro, el licenciado Mario Rivera Salgado, haciendo labor de campo. Amigos, vamos directamente a la ciudad de Tijuana, donde hay buenas noticias, le comento a usted. Miren nada más, la colonia Nueva Aurora Sur, pues más de 11.700 residentes van a gozar de, le van a dar mantenimiento a varias calles de esa importante colonia, con una fuerte inversión para beneficio de los residentes de la colonia Nueva Aurora Sur. Vayamos con el alcalde Arturo González Cruz, quien nos habla al respecto. Sí, cómo no, mira, pues bueno, el motoconformado aquí en la Nueva Aurora Sur era una petición ya que nos habían hecho hace tiempo a través de la delegación. ¿Cuántos metros tiene esta calle? 11.700 metros cuadrados. 11.700 metros cuadrados se van a atender, pero aparte de eso se va a recoger basura pesada, se van a apoyar todos los aspectos de esta zona. La verdad que, como puedes ver, es una zona que necesita mucha atención por parte del municipio, y por eso estamos atendiéndola en este momento. Alcalde, no es la primera ocasión que viene y visita esta demarcación. No. ¿Qué otras peticiones hay en esta demarcación? Pues mira, aquí adelante, en la calle Montes, por allá, en la calle Colina de allá, había una petición de una rampa de concreto que fue a través del ramo 33 también, ¿verdad? A través del ramo 33 se atendió a las personas, ahí se beneficiaron alrededor de 4.000 familias, y bueno, eso es lo que estamos haciendo en todas las delegaciones, y por eso vamos a y visitamos las colonias donde tenemos las obras, para escuchar también a los vecinos de otras peticiones que puedan tener. El día de ayer, como sabes, estábamos en Terrazas del Valle, luego fuimos a la delegación de, bueno, también fuimos a Otay Centenario, pero visitamos también a la colonia, ¿cuál es la que estaba en la calle? Donde está el altiplano, pero se llama ahí la colonia, el ejido Francisco Villa, donde estamos introduciendo drenaje. En cuestión de drenaje, aquí en esta demarcación, ¿cómo andan? ¿Andamos retrasadores? Toda la ciudad tiene mucha falta de infraestructura, pero bueno, el drenaje y el agua son asuntos de la Comisión Estatal. Es importante que Comisión Estatal redoble esfuerzos para atender a toda la población. Nosotros, en lo que se refiere al trabajo del municipio, vamos a estar muy atentos en atender todas las colonias que se puedan. ¿Pero si sigue las mesas de trabajo, ayuntamiento, comisión? Sí, claro. De hecho, estamos conciliando con ellos los baches que han dejado debido a la introducción de los servicios, que nos dañan muchísimas calles, y la verdad que a veces lo que hemos pedido, ¿verdad?, que tengan mejor coordinación con nosotros, porque no nos avisan dónde van a hacer esta instalación de servicios y nos dejan a veces calles importantes. Pues vaya que 23.600 residentes van a disfrutar de una rehabilitación de más de 11.700 metros cuadrados allá en la colonia Nueva Aurora, segunda sección, o lo que conocemos como Nueva Aurora Sur. Pues enhorabuena por estos habitantes, porque en verdad, por mucho tiempo atrás estaba olvidada esa colonia. En otro orden de ideas, le quiero comentar que el alcalde Arturo González Cruz, luego de haber dado seguimiento a la autorización por parte del gobierno del estado para abrir algunos bares, vea usted lo que comentó, parte de la democracia, hay que hablarlo claro, no estuvo de acuerdo porque 180 y tantas personas surgieron contagiadas después de esta reapertura de estos centros de entretenimiento. Vayamos con el alcalde Arturo González Cruz. Tenemos que analizarlo. Yo voy a hablar con el doctor Pérez Rico, voy a hablar con el secretario de Economía del Gobierno del Estado, y les vamos a pedir que
que viendo cómo están los contagios, cómo va la contingencia en la ciudad, podamos revisar esas aperturas. ¿Les preocupa precisamente esto, alcalde? Porque sabemos que, bueno, finalmente quienes tratan de llegar a estos bares en la ciudad, gente que viene de Estados Unidos, del sur de California, y es donde hay mayor número de contagios, incluso en el condado de San Diego. Por eso, ayer que anunció el gobierno del estado que se iba a permitir, yo la verdad, pues sí me llamó la atención, porque creo que debemos de consultar al secretario de Salud, ver si está de acuerdo. En el caso del municipio, vamos a revisar, cuando regrese al ayuntamiento, a las oficinas, vamos a revisar esta situación con ellos y para tomar la determinación en cuanto al municipio, pero sí tenemos que hacer una mejor coordinación entre estas aperturas que está aprobando el gobierno del estado y la realidad de los municipios de la entidad, porque pues estas situaciones se pueden agravar si no se cuidan las aperturas de manera cuidadosa para efecto de ir acotando el contagio. Pues el mensaje es que... Perfecto, este es en cuanto al tema de infraestructura. Una de las obligaciones que tienen los gobiernos, todos los gobiernos, es de impulsar la economía desde varias facetas. La primera y la primordial, la que usted pueda tener alumbrado público, la que pueda tener los servicios indispensables, que es el servicio de agua potable, y sobre todo el pavimento. Otra de las condiciones necesarias que debe tener el ciudadano es la seguridad. De hecho, los agentes policíacos, su sueldo, a veces escuchamos, es que yo te pago el sueldo, es que el ciudadano paga el sueldo, y realmente es así. Quien cubre los recursos, quien cubre el recurso pecuniario, el recurso económico que ganan los servidores públicos, es con base a los impuestos que se generan y que usted paga. El primordial, el impuesto predial. El tema de seguridad pública, o el tema que se traduce en la inseguridad pública, se debe a muchos factores, pero uno de los factores que debe ser importantísimo es que no haya impunidad, y lo vimos al inicio de esta emisión con relación a esta persona que cantaba con los solitarios, quien era muy reconocido. Agustín era un claro ejemplo de lo que le quiero comentar. Hasta después de 3 meses todavía no hay gente detenida. Después de 3 meses todavía no hay alguien que lleve una detención por estar armando esa carpeta. Todavía 3 meses vemos muchos hechos violentos. Entonces, solamente les comento que es una de las prioridades fundamentales que debe tener la autoridad hacia los ciudadanos, es la de procurar y impartir justicia. Y por otro lado, también vemos que los agentes de la policía son atacados, y no solamente en un sector poblacional o en alguna ciudad, específicamente en todo el estado, o sea, son víctimas la fiscalía, los elementos de la policía municipal. Entonces, definitivamente hay que impulsar algo, hay que hacer algo, definitivamente reformar los códigos, reformar la punibilidad de los sujetos que agreden y transgreden las leyes, debe ser severo, muy severo, y también para aquellos señores que incurren en negligencias, como el señor que salió de su casa para correr a una chica, para correr a una persona, para correr a una mujer. Estos sujetos, si así actúan, ¿qué se puede esperar? Y seguramente si le buscamos va a tener denuncias de la esposa, de la concubina, del familiar o alguien muy cercano a él. Por otro lado, vemos a otro señor que tiene una conducta diferente hacia su hija, de permitir que salga o descienda del vehículo para interrumpir el paso de vehículos que van a cruzar hacia Estados Unidos para poder, ¿qué? Meterse a la línea, y así fue de fácil. Vea, baja una criatura de 12 años, interrumpe la secuencia de del tráfico para no permitir que la señora siga y que el señor se pueda incursionar. O sea, necesitamos cambiar como ciudadanía. Por eso, cuando yo veo a estas personas como Ricardo García, un abogado que está integrado a CNR Noticias, que está integrado a hacer reportajes, y uno de los reportajes que no nos gusta a todo el mundo, o al menos los reporteros, no cree que es muy aceptado entrar a buscar el hilo negro a veces de la Procuración de Justicia, porque los reporteros no son abogados. Ellos van en busca de lo que dice el funcionario, no de lo que deben de responder. Es una de las ventajas que se tiene. Entonces, aquí el abogado Ricardo García se ha integrado y ha buscado, más allá de buscar respuestas, buscar una solución. Hay un grupo de ciudadanos que buscan hablar con las autoridades y los acompañó, y aquí le presento este reportaje.
tal, amigos de CNR TV Noticias? Aquí estamos en otra situación que se está dando en la Fiscalía. En la Fiscalía del Estado, en la zona centro, hay un grupo de personas inconformes. Llevamos ahorita a saber los motivos por los cuales pues siguen en esta situación. Es un grupo alrededor de unas 30 personas, mujeres la mayoría, que están hablando con una de las personas encargadas aquí de atender a la ciudadanía. Vamos a ver un poquito las imágenes para ver de qué se trata esta situación. Se está calentando un poquito los ánimos y vamos a escuchar aquí de qué se trata. Usted no va a resolver nada, ya nos dimos cuenta. No. Vamos a esperar. ¿Cómo podemos? Ahí usted tiene una alternativa más. Los miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde, marque aquí a CNR Noticias al 661-612-4333 y el abogado seguramente los va a acompañar. Está metiéndose a todos estos temas que no cualquiera se puede poner a investigar, porque hay que conocer la ley para poder exigir. Un tema importantísimo. Por ejemplo, si usted quiere exigir un derecho, debe de conocerlo, porque es ahí donde salen muchas alternativas para que el funcionario concha huevón la envíe a otro lugar. Que no te puedo atender tu reporte de robo porque no me traes evidencia. Oye, pero es un reporte de robo, no vi el sujeto. No te puedo atender porque no tienes las placas de tu vehículo que te robaron. Por si me lo robaron, no tengo memoria para aprendérmelo. Le corresponde a usted levantarme el reporte. Le corresponde a usted buscar a los culpables. Pero le dejan todo al ofendido. Le dejan todo al ciudadano. Entonces, a veces sí es importante, la verdad, que el periodista o el periodismo se involucre poco en conocimientos de la ley para poder exigir a los funcionarios de una manera muy directa. Les recuerdo, miércoles y viernes incursionamos un nuevo programa de 4 de la tarde a 5, vale la pena que lo vea, y también independientemente de los demás programas que tenemos, como por ejemplo con el licenciado Luis Medina Chiñas, excelente abogado, Ricardo Moreno, que usted ya los conoce, y así nuestra barra de programación que tenemos para todos ustedes. Hace, ¿qué será? Pedro Arias, gracias, saludos. Por cierto, saludos, señora Machain, felicidades por su cumpleaños. Señora Esperanza, qué bien que salió bien de esa cirugía que le realizaron. Me da mucho gusto poder saludarlos. Recuerden, no estoy todos los días, estoy martes y jueves, para que mis compañeros también desarrollen los espacios que tenemos y también para tener fuerzas para estos 18 años que vamos a cumplir en este mes de octubre, día 26, 18 años de estar todos los días con usted. 18 años se dicen fácil, pero la verdad llevan mucho empeño, mucho carácter, y nos han dado durísimo, pero seguimos avanzando. Hace un par de horas me comentaba mi compañero Pedro Arias, quien también colabora con nosotros, de un accidente automovilístico. Vea cómo cambia las cosas de un momento para otro. Puede cambiarle la vida. Esta persona circulaba su vehículo y por motivos de su llanta se salió del camino y este poste se penetró entre la llanta y el chasis. Y vea cómo cambia todo esto. De estar con este, ¿sí ven la flama ya en la parte de abajo? Creo que sí se ve poco con el lado derecho de su monitor. Yo estoy al lado izquierdo de mi monitor, pero el lado derecho de usted en casa puede ver una flama, puede ver el humo incluso. Explotó. Si no quiere usted ver todas esas escenas, no lo vea. Pero qué complicado a veces, ¿no? Las cosas cambian de un momento para otro. Por eso, a veces no lo entendemos. No conduzca su vehículo, maneja, no conduzca su vehículo con el celular a un ladito. No conduzca su vehículo peleando con el copiloto. No conduzca su vehículo jalando a la criatura o queriéndole poner la teta o queriendo intervenir otra secuencia que usted no tiene la otra cosa que hacer, la más importante, que es la de conducir. A veces hasta por poner un USB, poner un CD, poner un cassette, poner lo que usted quiere, un estéreo, porque no encuentra la estación que usted quiere. Puede cambiarle todo esto de un momento a otro. Es complicado los temas cuando no sucede, pero a quien lo vemos recientemente en las notas informativas, lo vemos, las cosas cambian de un momento a otro. De ahí sigue una explosión derivado de este incendio con la lámpara. Se produjo esta flama que usted vio, posteriormente sucedió esto.
Cuando otro de los temas también, antes de irme con mi compañero Felipe Prado con información de Tijuana, hemos visto también el Boulevard 2000, serie de baches, serie de una carretera que fue planeada de una manera muy, pues muy intempestiva, muy somera a cubrir una necesidad, pero relativamente ha causado muchos accidentes. Atribuyen que es el exceso de velocidad, otro es la topografía. Bueno, a partir de hoy ya incursionaron obras a este lugar, tapar baches, de nueva cuenta cimentar las vías con equipo un poquito más sofisticado y con material de buena calidad. Qué bien. Voy a una pausa informativa, son las 8:13 y continuamos totalmente en vivo desde las instalaciones de CNR Noticias, nuestro foro principal, aunque transmitimos a todo el estado y me da mucho gusto por compartir esta misma imagen allá con mis compañeros en Mexicali. Por cierto, el día de mañana, mi compañero Francisco Javier García Villanueva, que usted ve en el canal 66, estará transmitiendo en vivo desde el foro de CNR Noticias de Ensenada. Estará mi compañero transmitiendo desde este lugar. Y la próxima semana estará aquí conmigo. Aquí estaremos transmitiendo la información, tenemos una ruta y una dinámica que queremos pues cambiar y sobre todo impulsar para tener esa solidez que estamos haciendo, transmitir para todo el estado de una manera muy, muy directa como lo estamos haciendo. 8:14, en vivo, muy bien, una pausa y continuamos. ¿Cansado de comer lo mismo toda la cuarentena? Ven a Rex Pizza, en Avenida Juárez, zona centro, número 414. Contamos con amplias instalaciones. Cumple con nuestras medidas sanitarias para ingresar al local. Gel sanitizante, tapete y además recuerda que te tomaremos la temperatura. Nuestro comedor está al 30% de su capacidad. Contamos con servicio para llevar. 665-121-2570. Disfruta de nuestras deliciosas ensaladas, bebidas refrescantes y nuestra exquisita pizza. Te esperamos en Zona Centro. Rex Pizza. En Tacos Walter contamos con las medidas de seguridad para que sigas disfrutando de nuestro exquisito menú en nuestro restaurante. También puedes ordenar tu platillo favorito para llevar y recogerlo en nuestro excelente servicio de drive-thru. Teléfono 664-378-5283, 664-378-5283. Contamos con tacos, caldos, tostadas, aguachiles, botanas y más. Los mejores mariscos están aquí. Tacos Walter, Avenida Paseo de los Héroes, número 13051, Colonia 20 de Noviembre. Que nadie te impida deleitarte con el sabor de Tacos Walter. ¡Te esperamos! Ven a El Florido y sorpréndete con las ofertas de verano. Pierna y muslo de pollo, $16.90 el kilo. Costilla de res, $39.90 el kilo. Super pan blanco Bimbo, $29.90. ¡Qué barato! Ya son las 10. En agosto todos estarán pendientes de su reloj. Sí, porque en Visual Corporativo Cardón, de 10 a 4 te ofrecen consulta a solo 100 pesos. Sí, consulta a solo 100 pesos. Además, recibe 30% de descuento en estudios para tus ojos. Llama hoy, agenda una cita y disfruta tu nueva visión. Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y vitreo. Bueno, y regresando a la ciudad de Tijuana, le comento que los micrófonos son para la ciudadanía. Si usted ve el cubo de CNR, acérquese a los reporteros, ellos le van a dar la atención y por supuesto le harán valer su voz y que la ciudadanía, la opinión, escuche lo que usted está denunciando públicamente. Le comento porque la señora Marta Silva, una residente de la colonia Nueva Aurora, habló sobre el tema de la inseguridad residente por más de 30 años, hace una denuncia confiando el micrófono y la cámara de CNR Noticias. Vayamos. De que hay mucho raterillo que anda viendo a ver cómo se mete a las casas y luego las personas
como dice la gente, vamos y damos la queja y pues a veces no hay respuesta. Mire, en las colonias, en esta colonia Nueva Aurora, pero en la parte de la sección C y una parte de la sección B, también es donde hay un poco de inseguridad. Y pues sí, la gente ha hablado y algunas veces sí nos han dado respuesta y pronta, 2-3 veces, claro. La mayoría pues no, entonces eso es lo que nos preocupa a veces. Los servicios, bendito sea Dios, pues ahorita ya casi todos los servicios los tenemos, pero hay algunos lugares en donde es inaccesible hasta las personas. Por las pavimentaciones y áreas de que se tienen que hacer un raspado de calles y eso, y pues no se ha acercado la gente prácticamente a lo que es centros de salud. ¿Cómo andamos aquí? ¿Hasta dónde hay que trasladarse para que usted vaya a un centro de salud? Está lejos. Un centro de salud tendríamos que ir hasta la parte de la obrera. Aquí tenemos uno que está cerca, pero prácticamente no tenemos médicos. Estaba inaccesible la entrada para ese centro de salud, que hace 2 años se pavimentó esa parte de para llegar a ese centro de salud, pero pues no hay médicos, no tenemos servicio como debe de ser, y está retirado para trasladarnos a un lugar, así que cuando hay alguna emergencia, no tenemos un lugar adecuado. Aquí con las madres que están aquí, el Centro de Esperanza, pues también si se han fijado, tampoco hay entrada perfecta, que digamos. Esto les va a beneficiar mucho, pero sí todavía tenemos lugares. Si hablamos de un 100%, ¿cuántas calles les faltarían este raspado para que sea accesible para ciudadanos, peatones? ¿Un 50%, un 70%? No, un 70%. ¿En su mayor parte? Sí, la mayor parte está sin accesibilidad para entrar a ni una calle, ni así. Y continuando con más información de nuestro compañero Osiel Quiñones, le comento que Fernando Ortigosa habló sobre el tema de personas desaparecidas en Baja California. Comenta que en los últimos 3 meses... más de 200 personas se han registrado como desaparecidas. Vayamos con Fernando Ortigosa y nuestro compañero, el licenciado Osiel Quiñones. Hoy nos encontramos aquí en el área del cañón de Lázaro Cárdenas, donde ayer se encontraron 2 cuerpos y hoy se volvieron a encontrar 2 cuerpos. Ahorita todavía están haciendo otra retrospección para ver si encuentran más, pero hemos trabajado todo de ayer y hoy todo aquí en este cañón y parece que nos ha dado resultados positivos. Inclusive ya por ahí andan unas fotos circulando para que puedan darse cuenta que realmente estamos encontrando cuerpos enterrados, no cuerpos a la intemperie, sino que los estamos buscando bajo la tierra. Van entre hombres y mujeres, tenemos unas fotos de ropas de hombres y mujeres y niños. Pues luego te las mando para que puedan darse cuenta que también puede haber de todo aquí. No creemos que sean los únicos, puede haber más, nomás hay que inspeccionarlo bien. Las herramientas están, ¿cómo se llama? Ya cadavéricas, las van a ver en las fotos y mañana salimos a Ensenada porque tenemos ya el plan de trabajo que mañana salimos jueves y viernes a Ensenada. Hasta ahorita llevamos 55 cuerpos encontrados, más estos 459. En lo que va de julio, que empezamos el 6, a la fecha de ahorita. Sí, ahorita parece que están saliendo todos a flote. Parece que están saliendo a flote y ha habido muchas desapariciones. Hoy ha crecido más, ya hay, estábamos hablando de cifras de 125 desaparecidos, ahorita ya estamos hablando de 200 desaparecidos en esta parte de la pandemia. No del año, lo que va de la pandemia. Unas ya dieron resultados, ya van a empezar a citar a las gentes, ya cotejaron, me dijo el encargado de periciales que ya había unas ya en proceso de que se van a entregar. Al parecer creo que son 13 en total de las que hemos encontrado, más aparte las que vayamos a sacar la semana que entra. Están trabajando a pasos forzados también ellos, los pobres, porque les estamos entregando muchos cuerpos. Sí, ya. Bueno, son cifras bastante alarmantes. En fin, vámonos directamente a la ciudad de Playas de Rosarito, donde estuvimos haciendo una labor de campo en esta ciudad turística, y ve usted, a final de cuentas usted va a ampliar el panorama
de lo que va usted a ver, su opinión. La falta de responsabilidad por parte de algunos conductores que en un momento pueden evitar una desgracia. Le comento porque el día de hoy, alrededor de las 5 de la tarde, se dio este evento. Quizás es una nota de color, pero que tiene mucho fondo. Mire usted nada más, el conductor o la conductora que se le cayó este silenciador o este mofle, pues le faltó la responsabilidad. Se debió haber orillado, retirado esta parte del vehículo para evitar. Imagínense nada más ahí, se hubiera topado con un conductor distraído, que muchos de ellos vienen hablando por teléfono, como decía nuestro director, vienen ahí manobreando el radio. Imagínense lo que pudo haber pasado. Esto fue a las 5 de la tarde, a la entrada de Playas de Rosarito, el Boulevard Benito Juárez. Qué falta de responsabilidad. Y también por parte de otros conductores que, pues, la opacidad, se hubieran orillado y lo hubieran de alguna manera retirado. Bueno, fue mi responsabilidad hacerlo, ya que estaba su servidor grabando, pues lo retiramos de ahí de la vía pública para ponerlo en la banqueta, que también es la vía pública, por cierto. En otro orden de ideas, y hablando de la falta de responsabilidad, amigos, a veces no entendemos por qué hay algunos empresarios o dueños de estos tractocamiones, de estas unidades que se dedican a transportar material pesado, pero que no son responsables al implementar medidas de seguridad para poder evitar también una desgracia. Este conductor, a la salida de Playas de Rosarito, era nada más el tonelaje que lleva en madera, y aquí lo que hay que subrayar es la falta de precaución. No tiene un mecanismo de defensa que, en caso de un enfrenón de última hora, imagínense los que vienen atrás, y ya se han dado algunos accidentes muy trágicos a raíz de esta falta de responsabilidad. Y no tiene la culpa el indio, sino que le hace compadre, perdóneme usted, me refiero al conductor. Ahí los que tienen la verdadera responsabilidad son los dueños de estas empresas que se dedican a ofrecer este servicio de traslado de material pesado. Mira nada más lo terrible que pudo haber provocado, no sé, una falla mecánica, un vado, un bache. Imagínense lo que hubiera podido haber provocado esta situación tan lamentable que, le digo, las cámaras de CNR el día de ahora, a la salida del municipio de Playas de Rosarito, viendo esas imágenes muy impactantes. Usted denuncie si usted ve un conductor que viene adelante de usted y que trae una unidad de estas, pues usted puede denunciar, de alguna manera usted puede denunciar, porque, pues imagínese, le repito, un enfrenón, lo que puede causar, terrible la situación. Amigos, regresando aquí al estudio, si usted me lo permite rápidamente, le comento que largas filas se dieron aquí en la área de expedición de la carta de antecedentes no penales. Si usted va a hacer algún trámite de última hora, pues vea las imágenes, habla por sí mismas, tome su tiempo, porque sí está bastante pesadito, y más con la temperatura que estamos teniendo hoy en día, pues vea usted las largas filas para poder tramitar la carta de antecedentes no penales. No lo deje a última hora, procure su tiempo, y bueno, el día de mañana, si usted piensa venir a hacer algún trámite, véngase temprano, porque sí, el calorcito arriba de los 30 grados y estas largas filas, pues sí lo van a poner a usted un poco estresado. Nada más la cantidad de personas haciendo el trámite de la carta de antecedentes no penales. ¿Dónde está esta oficina ubicada? Bueno, precisamente aquí en el Boulevard Benito Juárez número 300, precisamente en la planta baja de lo que es el edificio que alberga las oficinas de CNR Televisión, a un costado de la espiga. Tome su tiempo y evite contratiempos, largas filas. Mañana también, según el sistema meteorológico, el clima va a estar bastante fuerte, alrededor de 30 grados centígrados a la sombra, así es de que váyase con tiempo, váyase bien hidratado, porque sí hay espera en el trámite de este importante documento que le están pidiendo a muchos trabajadores que van a ser de nuevo ingreso en algunas empresas. Ya hoy en día, la carta de antecedentes no penales, pues sí es un requisito fundamental, necesario para poder ingresar a cualquier empresa privada, inclusive también algunas áreas del gobierno,
En fin, tome su tiempo. Largas filas el día de hoy alrededor de las 3 de la tarde aquí en el municipio de Playas de Rosarito. Repito, la dirección es aquí en el Boulevard Benito Juárez número 300, planta baja del edificio que alberga las oficinas de los estudios de CNR Televisión. Para mayor referencia, frente a Ortega's Buffet, a un lado de la conocida panadería La Espiga. Regresando al estudio, le comento a usted que, bueno, en el tema del transporte, el día de hoy, y nos da a veces gusto ver que la autoridad haga lo propio, vimos una unidad de vialidad y transporte, o esta dependencia que se dedica a inspeccionar estos camiones de carga. Usted vio la nota anterior donde había un transportista que llevaba carga pesada y que ponía en riesgo la seguridad de los conductores. Enhorabuena por esta área que están haciendo operativos por toda la ciudad para poder evitar ese tipo de sinvergüenza que, le digo, en un momento dado pueden poner en riesgo la seguridad de los que vienen atrás de ellos. Me di la tarea de preguntarle al oficial cuál era la dinámica y únicamente pues están checando que estén bien sus revisiones mecánicas, que el sistema pues esté funcionando de una manera segura. En fin, enhorabuena por estos oficiales que están llevando una labor para poder evitar que pues haya algún accidente con estos camiones de carga pesada aquí en el municipio de Playas de Rosarito. Y esto fue, me están preguntando aquí en redes sociales, aquí precisamente a la altura de lo que es el nodo Pemex. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso el licenciado Mauro Rivera con más información de Playas de Rosarito. No le cambie. ¿No estás harto de tu compañía celular? ¿Ya viste cuánto pagas por un giga? Presentamos para nuestros clientes Easy Móvil, nuestro nuevo servicio de telefonía celular. Con datos, telefonía y SMS ilimitados por solo 250 pesos al mes, con una red confiable y la mayor cobertura. Esto no es una promoción, este es el nuevo Easy Móvil. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de cero multas y cero recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. ¡Que no se te pase! Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Segunda, qué barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Electrónica, ropa de saldos, a precios muy baratos. Artículos de segunda en general. Bolsas para dama, decoración para el hogar, juguetes, cristalería, joyería, cintos, gorras, audífonos, cargadores y accesorios para celular. Artículos de temporada y mucho más. Más barato no lo podrás encontrar. Si buscas algo, comienza por aquí. Segunda, qué barato. Ven a El Florido y sorpréndete con las ofertas de verano. Plátano porta limón, $15.90 el kilo. Galletas Emperador variedad, $7.90. Bolillo, $2.90 la pieza. ¡Qué barato! Continuamos y muchas gracias por sintonizarnos. Para aquellas personas que acaban de sintonizar el canal 73, comúnmente le habíamos comentado que nuestro compañero y buen amigo el doctor Quiñones estaría con nosotros martes y jueves. Esta semana no estará con nosotros. Tuvo ahí un detalle, algo personal ahí familiar, tuvo que trasladarse urgentemente a la ciudad de Obregón. Seguramente ya estará con nosotros el día lunes o el día martes, es la razón por la cual no está con nosotros. Como siempre, le deseamos buena vibra a nuestro buen amigo doctor Quiñones, que llegue con bien a donde va y que regrese también, va a atender a un familiar.
el doctor Quiñones sabe bien que se le estima mucho, muchos años tiene con nosotros. Nosotros tenemos 18 años de estar al aire, de los cuales el doctor Quiñones tiene con nosotros, yo creo que unos 12 años. Pepe tiene 10, 12, ¿sí? 12 años, 13 años el doctor Quiñones, pues definitivamente ya está dentro del inventario de CNR Noticias, Canal 73. 18 años cumplimos este mes de octubre. Vaya, se nos fue el día así, hoy, se nos fue así la semana, se nos fue muy rápido el mes y los años de una manera muy, muy rápida. Nos han preguntado qué está pasando en algunas colonias donde no hay suministro de agua. Se interrumpió de una manera abrupta. Ya sabe usted cómo se lleva este tema. No avisa. Las fugas que hay se les notifica. Hoy no hay recibos de agua en casa. Hay que pagar y tantearle más o menos cuando usted cree que se venza, porque si no se la van a cortar. Ellos argumentan que es debido al COVID, que no pueden ir a medir, porque está en riesgo la seguridad de los empleados. Bueno, tiene sus motivos, pero al fin de cuentas quien sale perdiendo en muchas, en muchas de estos tipos de perpesas es la ciudadanía. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay fugas de agua y la reporta uno? Estas fugas de agua son responsables los que trabajan en CESP, los que trabajan en alguna constructora, los que trabajan haciendo alguna reparación y nos dejan sin el agua, si nos dejan sin este vital líquido. Entonces, desde el día, a ver, nosotros tenemos conocimiento desde ya hace varios días, si no mal no recuerdo, 3 semanas en la colonia Lucio Blanco, esta fuga de agua se reportó, se ha reportado constantemente y pues no han tomado cartas sobre el asunto. Y es agua limpia, es agua que sigue tirándose todos los días, en el cual esta fuga, al fin de cuentas, quien la va a pagar somos nosotros. Ya habíamos hecho este reportaje, ya lo habíamos comentado. Hoy definitivamente nuestro compañero José Pérez se fue directamente al lugar y vea lo que encontró. Nos encontramos aquí sobre la calle Pedro Ríos Fuentes y Balbino Obeso. Mira, esta denuncia nos la hacen llegar hace algunos días, ya que se está presentando en este momento una fuga de agua. Todo indica que es una fuga interna, ya que como usted lo puede ver en las imágenes, el agua está brotando de abajo de lo que es el pavimento. A decir de los vecinos, esta fuga ya tiene algunas semanas que está en las mismas condiciones, a pesar también de que ya se puso el reporte ante la dependencia correspondiente, en este caso la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pero hasta el día de hoy no ha venido a reparar esta fuga. Le comento, se encuentra sobre la calle Pedro Ríos y Avenida Balbino Beso, aquí en la colonia Lucio Blanco. Está sobre exactamente la Avenida Balbino Beso. Vea las imágenes, el agua está brotando de abajo de lo que es el pavimento. Tome bastante precaución y bueno, lo mantendremos más informado más adelante acerca del proceso de esta fuga y por supuesto le pedimos a la autoridad que venga y repare esta fuga, ya que es agua potable, es agua limpia, sí, que está brotando de lo que es el pavimento. Informó para CNR Noticias, José Pérez. Por un lado tenemos fugas de agua limpia y por otro lado tenemos incendios, porque ha habido bastantes incendios. Qué incongruencia, ¿no? A veces el efecto falta de agua es la que a veces no se tiene a la mano para poder pues apagar estos tipos de incendios. Le comento con todo esto porque precisamente estos incendios forestales están presentes en todo el estado y por ello los bomberos de Rosarito están apoyando. Por cierto, le comentaba hoy en la mañana, me comentaban que había 2 brigadas de 20 elementos de la ciudad de Ensenada apoyando, por supuesto, a Playa de Rosarito, Rosarito apoyando a los de Ensenada, pero también es función del director de Protección Civil cuando haya una fuga de agua. Vean qué fácil se puede hacer todo esto. El director de Protección Civil se supone que está en toda la ciudad, protege a los civiles. Entonces, tanto Protección Civil como la Policía Municipal pueden hacer un parte informativo vía de denuncia. En tal lugar hay una fuga de agua, dar a conocer de autoridad a autoridad de esa situación para remediar, pero no lo hacen. Se concretan
a otros temas. Por lo pronto, por ejemplo, ahí no lo vemos al de Protección Civil en el incendio, ¿eh? Son los bomberos que están en el incendio, no es él, mire, él no se le ve que está atrás del incendio, ¿no? Está en su trabajo administrativo. Le comento que es porque discrepa mucho a veces de lo que se dice y se hace. Pero por lo pronto, escuchemos sobre el tema que nos comentó, como si estuviera ya en el incendio. Adelante. Se aproximan altas temperaturas en Baja California y con esto, los vientos de Santa Ana. Esta temporada de climas de alta temperatura, eso esa causa diferentes fenómenos. Se dice que también por el efecto de la niña que estamos impactados. De igual forma son característicos del verano, ¿no? Que pues en sí ya inician las altas temperaturas, aunado de que pues también vienen las temperaturas y los vientos de Santa Ana, ¿no? Este miércoles por la tarde continuaban los incendios forestales provocados por las altas temperaturas y el viento seco. Es por ello que destinaron dos brigadas de 20 elementos, los cuales acudieron en apoyo a bomberos de Ensenada. Sí, en realidad en primera instancia se pronosticaba que nos iba a impactar en jurisdicción, cosa que nosotros nos preparamos con las brigadas rurales del programa de CONAFOR que tiene convenio en el ayuntamiento y están coordinadas bajo su servidor. Los aproximamos rápidamente, duramos un tiempo de respuesta de 12 horas para que se alistaran 20 elementos, es decir, dos brigadas rurales a combatir los incendios con... Un aplauso a bomberos, quien se está arriesgando la vida en calle. Es como el trabajo, por ejemplo, del secretario de Seguridad Pública, de todos. No están con la tropa, no están en el asalto, no están liberando al secuestrado, no están en el robo de casa-habitación, son jefes. Están detrás del escritorio. Hay que aplaudir al que está en la calle, hay que aplaudir quien cumple su trabajo en calle. A veces criticamos, por ejemplo, a secretarias o al personal administrativo, pero es el que da la cara, por eso es criticado. Pero los jefes, por regular, siempre están tras del escritorio. Es la ambigüedad de todo esto. Después del COVID-19, que por cierto se va a extender, todo indica que otro mes sin cruzar a Estados Unidos, otro mes parece que va a ser hasta septiembre, por lo pronto los hoteles de Rosarito van a la tendencia a la baja. Desde el día 18 de marzo, todo lo que es el sector hotelero, ya lo hemos platicado con algunos de ellos, ha habido una caída histórica que no la han podido levantar. ¿Quién lleva la consecuencia? Los trabajadores, quien vive día a día del trabajo turístico. Es lo malo cuando identificamos una ciudad que tiene un potencial para hacer mucho, no solamente turístico. Rosarito lo encasillaron para ser turístico. Solamente el hotel Rosarito, solamente los hoteles emblemáticos son turísticos. La playa les va muy bien a los restaurantes que están frente de la misma. Es turístico, o sea, Rosarito se le dio el empuje turístico para beneficiar obviamente ¿a quién? Al ramo turístico. Pero pues aquí es un potencial económico, Rosarito, de mucha plusvalía que puede generar empleos por donde sea, pero acuérdense que aquí hay un nicho muy reducido que solamente determinan unos cuantos qué giro que hay que hacer, ¿no? Por lo pronto el turístico es lo que prevalece y por lo pronto va de picada este tema. Y no lo dice su servidor Mario Rivera, lo dice el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta ciudad. Escúchelo. 18 de marzo, fecha que no se olvidará, y pues obviamente tuvimos una caída total del hotel, de las ocupaciones, de los ingresos en general en todo el destino, todo México y en el mundo entero, de hecho, se fue dando. Pero algo nunca visto. Estamos empezando ahora a entrar en lo que dicen, la nueva normalidad. Y el mes de julio, pues ya tuvimos un poquito más de holgamiento en cuanto a las medidas, en cuanto a las ocupaciones hoteleras. Ya el mes de agosto se está consolidando un poquito más la normatividad y el manejo de la operación de los hoteles. Ya estamos pues empezando a crecer un poquito, a ver un poquito más de confianza entre los propios turistas, pero bueno, digo, siempre recordando que estamos aún entre 30, 40, 50% de ocupación como tope, con lo cual no nos permite aún operar al 100% de nuestras posibilidades, nuestras capacidades. La hotelería siempre se ha destacado por una buena sonrisa que hoy no la podemos ver, pero la tenemos que enseñar con los ojos. Entonces, pues la verdad es que esa es la más complicada en el mundo de la hotelería, porque somos gente de hospitalidad, somos gente de bienvenida,
somos gente de os esperamos aquí, y con la máscara pues se nos reduce un 75% la expresión. Entonces tenemos que aprender a abrir los ojos de una manera más diferente ahora. Pero esa es la más complicada. Obviamente a nivel operativo con los hoteles se complica todo un poco más. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que prevenir a todos los empleados, todos los colaboradores, todos los que somos la familia hotelera. Pues tenemos que cuidarnos porque no sabemos a quién estamos recibiendo todos los días. No es como llegar a casa de uno y saber que pues es la familia y cómo se cuida. Y bueno, es para la gente de playas de Rosarito, las personas vulnerables, le comento porque Víctor Chávez habló sobre este apoyo que se le va a dar a personas, como lo dije al inicio de esta nota, personas más vulnerables que en verdad lo necesitan. Enhorabuena por esas personas. Vayamos con mi compañero José Pérez y el señor Víctor Chávez. Vamos a entregar 58 apoyos más de comercio y de verificación, ¿verdad? Ya llevamos una buena cantidad de apoyos entregados, aproximadamente unos 550, pero todavía tenemos para entregar más apoyos. Ya vamos a sacar esperemos que la siguiente semana empezar con el trámite de la gente que trabaja que no tiene permisos. Entonces tenemos muchos de esos, pero ya como ya más o menos le dimos buen desahogo a toda la gente que tenía permisos, ya vamos a empezar con la gente que no tiene permisos, que a su vez pues los vamos a invitar a que posteriormente que se regularicen por las capacitaciones, ¿no? Les vamos a dar su capacitación de los beneficios de estar regularizados. Pero pues es gente que trabaja y es la más necesitada, ¿no? Porque pues ni permisos traen. Trabajan eventualmente en sus casas, sacan un puesto, venden en la calle, caminando, no permanentemente. Hay unos que sí, por ejemplo, que tienen permiso de Semarnat, pero no tienen permiso del municipio, y cosas así, ¿no? Pero vamos a aprovechar esta coyuntura para capacitar y explicarle la importancia de apoyar al municipio, porque los presupuestos municipales... En Rosarito, si la ciudad recauda un peso, la federación te manda otro. Entonces cada peso que dejamos de recaudar es un peso que nos quitamos nosotros solos, ¿no? Y nos impacta pues en servicios y en presupuesto y en todo, ¿no? Entonces claro. Sí, vamos a aprovechar eso. Entonces los invitamos a que todavía... Bueno, continuamos. No todos los días estamos a través de redes sociales, pero sí estamos todos los días por el canal 73 y canal 66. Le repito, Francisco Javier García Villanueva, nuestro compañero, nuestro amigo y director de Noticias de Mexicali, buen amigo, ahí está, va a transmitir desde el foro de CNR en Ensenada, porque también en Ensenada está CNR ya físicamente. Desde Rosarito iniciamos y tenemos un foro en cada municipio para darle más movimiento a nuestra información y que sepan que Rosarito se inició este canal y en Rosarito es donde hemos crecido con la finalidad de dar un giro diferente a la información. Francisco estará la próxima semana en el foro de Ensenada, transmitiendo totalmente en vivo, y la próxima semana, bueno, estará mañana en Ensenada y la próxima semana estará aquí con nosotros, con su servidor, llevando una dinámica noticiosa para todos ustedes. Como siempre, gracias a todos ustedes. Por cierto, en redes sociales, Pedro Arias, muy buenas noches, Pedro, nos está viendo en redes sociales. María Trinidad Candelaria Otañez, muy buenas noches. Juan Estrada, un abrazo, Juanito. Me dio mucho gusto estar en la tortillería propiedad de Juan y de su familia. Durante muchos años han sacado adelante este negocio de la venta de tortillas. ¿Sabes lo que significa sacar adelante un negocio día a día? Es complicadísimo. Y mucho más, por ejemplo, cuando ya los mercados le venden la tortilla empaquetada a un menos precio, con menos calidad. ¿Y qué pasa con aquellos negocios que han proliferado, que han crecido aquí en el pueblo? Definitivamente hay que apoyar, ahí está apoyando siempre mi amigo Juan Estrada. Isabel Cuen, saludos. Sari Sánchez, muy buenas noches, Sari, me da mucho gusto saber de ti. También como a Ricardo García, Ricardo, me da mucho gusto también saber de ti. Honoria Scott, saludos, Honoria, un abrazo cálido hasta Mexicali. Flor Rivera, muy buenas noches. Florecita Rivera López, no es mi familiar, pero tiene bonito nombre y apellido, Flor Rivera. Rafael Amaral, el capitán Jorge Chavira, un abrazo, capitán, un saludo a usted y a todo el equipo de bomberos. Armando Padilla, muy buenas noches, buenos temas, gracias. Esther Alicia Pérez, saludos, felicidades al licenciado Ricardo García, muy buena nota, por cierto, que sacó Ricardo
va a ver que vamos a tener un giro en cuanto a la cuestión informativa policíaca, vamos a incursionar un poquito más. Juan Manuel Málaga, nuestro amigo y regidor allá en Mentecate, saludos, Juan Manuel, un abrazo. Por cierto, mi compañero Tachiro el día de hoy no estuvo al aire, estará el día de mañana y él estará, miren, mañana vamos a cambiar poquito los horarios, nomás mañana. Mañana estará mi compañero Tachiro, además se lo comento de una vez, de 10 a 11 en Mexicali. Va a transmitir él desde la señal de Mexicali para todos nosotros. Vamos a hacer una dinámica diferente porque tenemos por ahí unos planes que le van a gustar. Sergio Ortiz Luna, Sergio, un abrazo. Sergio, me da mucho gusto saber también de ti, un abogado con mucho arraigo aquí en la comunidad y tampoco son de los que se callan y solapan muchas cosas. Mi buen amigo Sergio Tulio Nava, un abrazo, Sergio, excelente programa los días lunes, me da mucho gusto que esté dentro del equipo. Mario Moreno, un abrazo, Mario, Brian, igual manera, Martín Curiel, igual, Esther Alicia Pérez, gracias, Armando Padilla, gracias, Marta Madrigal, gracias, Andrés Ortiz, gracias, Selene Ramírez, gracias, Armando Hernández, a todos ustedes que nos ven a través de redes sociales. Ayer me preguntaba una señora, a través de red social, a través de nuestro correo electrónico, me preguntaba qué tan cierto es que el gobierno les va a apoyar a aquellos jóvenes universitarios para el transporte o para alguna actividad. De este tema le comentamos lo que supimos, ¿no? lo que nos hicieron saber, pero hoy nuestro compañero José Pérez se abocó directamente a buscar poquito más información sobre este tema. Ya está abierto el preregistro electrónico para que usted pueda pedir el apoyo para universitarios solamente. Recuerde llevar los documentos y formatos de solicitud de estímulo económico y estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico, porque hay muchachos que sí tienen la capacidad económica para pagar el transporte, hay quienes no lo tienen. Entonces, es por eso que están solicitando ese estudio socioeconómico. Pero toda esta información se la tengo aquí, precisamente con el director del Instituto de la Juventud, que es a donde usted puede, y sus hijos, redireccionar cualquier duda con Israel Durán. Escuche esto. Promover esas dos convocatorias que están vigentes. Uno es el concurso de escritura juvenil con el tema Memorias del Confinamiento, que tiene por objetivo promover que los jóvenes participen mediante una escritura y que esto se genere un documento histórico. Y la segunda convocatoria es para beneficiarlos con un estímulo económico para universitarios, que el cual consta de un apoyo único de 1,000 pesos que puede servir para su pago de reinscripción o costos de materiales educativos, y que la convocatoria está vigente actualmente. Los requisitos son muy sencillos, son 4 requisitos. El primero es el comprobante de estudios, cualquier documento que nos compruebe que actualmente están estudiando, o puede ser su último CARDEX, lo más reciente que tengan. Una copia de su INE, en caso de no tener INE, para los que recientemente cumplieron los 18 y no han podido hacer el trámite dado que está cerrada la oficina del INE, pues pueden meter en sustitución la INE de algún padre, madre, algún familiar que pueda venir a cobrar el apoyo en su lugar. El tercero sería la copia de la CURP, y el cuarto, el comprobante de domicilio. Son 4 requisitos muy simples. Claro que sí, son dos links nada más que tienen que consultar en la página de Facebook. El primero es para hacer su preregistro y el segundo es para descargar los formatos. Aprovechando que descargan los formatos, está ahí la convocatoria completa para que cualquier duda que surja puedan recurrir a leer la convocatoria y ahí se van a suplir la mayor parte de las dudas. La convocatoria la tenemos programada para terminar el sábado a la 1 de la tarde. En estos días hemos estado haciendo un esfuerzo adicional, recibiendo hasta las 5 de la tarde. Recordemos que el horario normal de oficina es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero nosotros estamos extendiendo a recibir hasta las 5 de la tarde porque conocemos que hay jóvenes que trabajan. Y el sábado también, para recibirlos aquí, aquellos que no tengan oportunidad de venir entre semana, el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y un orden de ideas, ponga atención, si a usted le gusta la cultura, pues bueno, el IMAC, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playa de Rosarito, invita a la comunidad a participar en las siguientes actividades. Vea usted, enhorabuena por aquellas personas que están un poco aburridas y que les gusta la cultura, ponga usted atención. Le comento que el IMAC, como se lo dije hace un momento,
está invitando a la población a que lleve a cabo actividades. Va a haber zumba, va a haber algunas actividades culturales, lectura, donde, bueno, esto por instrucciones del alcalde Araceli Brown, pues a todas aquellas personas, repito, que tengan la idea de pues participar en este tipo de actos culturales, pues vayan al Instituto Municipal de Arte y Cultura. Le comento porque este sábado habrá zumba, habrá mercado orgánico, cine popular, se pide cuidar y mantener la sana distancia y participar mediante las redes sociales. Bueno, esto fue difundido el día de hoy, 13 de agosto del 2020, por indicaciones de la presidenta municipal Araceli Brown Figueroa, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playa de Rosarito promueve entre la ciudadanía la participación comunitaria en actividades populares y la promoción de valores y talentos de artistas creadores regionales. Enrique Salceda, director de la institución municipal, refirió que en el marco de la pandemia de COVID-19, la alcaldesa ha instruido que estas acciones se realicen en atención a los protocolos y recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir contagios, por lo que, aparte que se reduce la afluencia de personas a estos espacios públicos, se tiene cuidado de mantener la sana distancia, además de hacer uso de las redes sociales. De esta forma, agregó, ha sido posible realizar las siguientes actividades. Bueno, y vámonos en otro orden de ideas, si se lo permite. Le comento que, bueno, regresando aquí al estudio rápidamente, iluminarán fachada de la Casa Municipal como símbolo de respeto a la diversidad sexual. Enhorabuena. Este viernes y sábado, como mensaje de igualdad e inclusión, promovido por el InMujer de Playas de Rosarito. Playas de Rosarito comentó, bueno, en la Casa Municipal por medio de comunicación. Así es, le van a dar esto, pues de alguna manera para el día de mañana empezará esta actividad en la Casa Municipal. 8:54, vea, ya se hizo viral a nivel, pues a nivel redes sociales y también en medios de comunicación a nivel nacional, una nota de la ciudad de Tijuana, donde este señor, que al parecer es un maestro, nos habían indicado que era un maestro, pues ya lo están mencionando en noticias a nivel nacional. Y qué bien, por un lado, ¿eh? A veces no es bueno viralizar un tema, pero también a veces es bueno señalar aquella persona que se sale fuera de sus quicios, que se sale fuera de su ambiente, que sale fuera de su derecho que tiene para poder respetar el ajeno. Su derecho inicia en su casa, es su propiedad, pero no puede disponer de la calle. Y la verdad, qué bien que se haga viral a nivel nacional, porque hay que acabar con este tipo de personajes prepotentes, déspotas, que la verdad hacen tanto daño a la comunidad. Gente tóxica, la gente tóxica, definitivamente, usted dele vuelta. Que le digan majadería nomás porque se estacionó y porque está esperando una persona afuera. Este hombre agrede físicamente y verbalmente, viral a nivel nacional. Escuche ahora otro punto de vista de otro medio de comunicación. Física y verbalmente a una mujer por estacionarse frente a su casa en Tijuana, Baja California. Por eso importa que sigamos hablando de esto, por eso importa señalar el error que cometió ayer el senador Samuel García. Esta agresión de este hombre quedó grabada en un video cuando ella intenta explicar que se quedó sin batería, que por eso se estacionó ahí, pero así reaccionó el hombre. Oiga, ya déjame en paz, déjame en paz. Muévete otro lugar. No. Muévete para otro lado, pendeja. Pinche puta, a mí no me grabas, pendeja. Pinche puta, pendeja. Chinga tu madre, pendeja. Ese señor me quiere pegar, ¿por qué? ¿Por qué me estacioné? Muévete a otro lado, pendeja. No pago por tu estacionamiento. Muévete a otro lugar, pendeja. Es Tijuana, Baja California. Oiga, lo vamos a ver de nuevo estar, con la intención de que lo identifiquen por esta agresión. Muévete para otro lado. Dale, dale. Pendeja, pinche puta, a mí no me grabas, pendeja, pinche puta, pendeja, chinga tu madre, pendeja. Ese señor me quiere pegar, ¿por qué? Y también hay que hacer viral a este señor que baja a su hija para interrumpir la circulación del tráfico, para poderse meter a la línea y poder cruzar hacia los Estados Unidos. Ahorita va a ver usted cómo desciende la niña enfrente del vehículo, exponiendo, ahí va, mire, una chamaquita, una criatura de 12 años, con miedo, ahí va la niña, pero está haciéndole caso al padre. A ver si me puede producción, allá en
esta imagen me la mandan de Tijuana, a ver si lo puedes, la imagen del señor. Hay que ser viral esta imagen. Si alguien lo conoce, la verdad, les pido los datos que quieran, el nombre, porque la verdad es este tipo también merece ser expuesto públicamente por su falta de pericia, por su malicia y sobre todo no se bajó él para hablar con la dama, sino manda a la niña para poder ponerle solución a un tema vial que nada tiene que ver con la integridad de la jovencita. Mañana Ana Aguileta regresa con su equipo del programa El Chacoteo, ya no lo va a ver usted los días viernes. Nuestros compañeros Ricardo Moreno, nuestros compañeros Rey David, nuestro compañero Tijuana Casanova dejarán este espacio para incursionar ahora un nuevo programa que va a conducir ni nada más ni nada menos que Ana Aguileta, en compañía de varios compañeros, artistas y actores que se van a integrar a este elenco, donde los viernes se trata de darle un movimiento diferente a lo que usted tradicionalmente ve, a lo que tradicionalmente usted escucha. No se lo pierda, mañana 6 de la tarde a 7 de la tarde, 6 a 7. De 7 a 8 estará nuestra compañera Claudia López con la información de Tijuana y Rosarito. A las 8 vamos a interrumpir la señal para trasladar la señal a Ensenada para que mi compañero Francisco Javier García Villanueva transmita desde el foro de Ensenada en vivo. A las 10 de la noche interrumpe el noticiero y va a incursionar mi compañero de Mexicali, Lamberto, y mi compañero Tachiro, pero también en red estatal con Mexicali. O sea, usted en Mexicali va a seguir la señal de SNR hasta las 11 de la noche. El día de mañana estaremos haciendo unas pruebas y la próxima semana Francisco Javier García se viene con su servidor aquí y estaremos le cedemos el espacio a nuestro compañero y ya que se encargue de la dinámica noticiosa. Y así vamos a estar viendo dos temas en dos semanas seguidas. Felipe Prado, ¿algo más que quieras comentar, Felipe, antes de despedir el programa? Pues muy acertado su recomendación referente al tipo este de la línea. Ojalá que, como usted bien dice, se haga viral. Hay que sacar a la luz pública estos gandallas. Enhorabuena. Por mi parte es todo. Esa es la palabra. Así es, por mi parte es todo. Gracias, Luis Humano Rivera, y también al público de CNR. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy buenas noches a todos ustedes. Como siempre, fue un placer estar en contacto con ustedes. Nos vemos mañana. Aquí estamos en CNR, en el foro de Rosarito, atendiendo como siempre sus llamadas telefónicas, pero estará mi compañera Claudia López, como les comentaba, desarrollando los temas noticiosos. Muy buena noche, que descansen, nos vemos el lunes. CNR Noticias, en vivo desde Rosarito, Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali. Cubriendo Baja California.